comenzamos una edición más de Te Reto a Ganar. ¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la gente? Te Reto a Ganar. Hoy vamos a tener tremendo programa. Hoy tenemos personas que vienen de Nueva Esperanza, personas que vienen de Nuevo Tocumen, personas que vienen de la 24, personas que vienen del interior del país. ¡Y viene de todo! Hoy tenemos vecinos, tenemos gente que quieren las ganas de convertirse en ocho, mi baby. Oye, claro que sí. Ya están súper animados, Poncho. La gente quiere comenzar a jugar de una vez y hoy la vamos a pasar muy pretty. Y yo te pregunto, ¿y tú cómo estás? Yo estoy sumamente feliz porque estamos aquí en Megamall un día más. Bien, entonces no se dice más. Ha llegado el momento de decirles, ¡te reto a ganar! La primera chica que nos acompaña el día de hoy es Maricel Castillo. La fula tiene 39 años, viene directamente desde la siesta y le encanta ver televisión y pasear por la playa. ¿Perdón? De la siesta. ¿Y es de aquí, de Panamá o del interior? De Santiago. ¡Ay, ay, ay! ¡Santiago de Veragua, papá! Oye, ¿y a la fula qué le gusta? Me gusta hablar por teléfono y pasear. ¿Pasear mucho por todos lados? Sí, me encanta. Por ahí estaba leyendo que te gusta ir a la playa. Sí, me encanta ir a la playa. ¡Ay, ay, ay! Y va con el esposo caminando agarradita de la mano. Sí, me gusta. Eso por los atardeceres y demás. ¡Qué bueno, qué bueno! Gente, ha llegado el momento de ver en qué consiste Papas y Soda. Papas y Soda. En esta competencia, el concursante hará rebotar pelotas de ping-pong en la mesa en un intento de pegarle a una lata de papas ligeramente colocada sobre una botella de vidrio para lograr que ésta caiga y logre atraparla. Esta acción se deberá repetir 3 veces. Y ya tenemos a la fula preparadísima para jugar. ¡Ella está lista! ¿Fula, está lista para jugar? Sí. Bueno, vamos a hacerte un recorderi pequeño. Recuerda que si le pegas a la primera lata, son 3 puntos. Le pegas a la segunda, son 4 puntos. Si le pegas a las 3 latas, son 5 puntos. Recuerda que tenemos 1 minuto para tumbar las 3 latas. ¿Estamos listos? Ok, sí. Ya está lista. Bueno, entonces, yo le digo en este momento, poniendo los cronómetros en cero, le digo, te reto a ganar. Ahí va, la fula empieza a disparar. Ella es de sangre veragüense. Al pitcher. Sangre de pitcher. Ahí la vemos. Ella va por su cuarto punto. Ahí le trata de atinar. ¡Ay! ¡Qué aiserito! Y la gente la apoya. Y la brisa. Ahí la vemos. ¡Ah! ¡Ahí está! 30 segundos, lleva su segundo punto. ¡Tiempo! ¡Oye, ya! ¡Tiene los 5 puntos! Fula, ¿en cuánto tiempo crees que lo hiciste? En 20 segundos. Bueno, son 10 segundos más, pero lo hiciste en 30 segundos. ¡Está bien! 30 segundos, Fula. Bueno, vámonos con el siguiente participante. ¿Qué pasó, viejo? Ahora es el turno de jugar para Cirilo Donado. ¿Qué pasó, viejo? Tiene 62 años y nos visita desde Nuevo Tocumen. Sus pasatiempos son comer, dormir y ver televisión. ¡Ay, ay, ay! ¡Y me encuentro con el mismo! ¡Epa, Cirilo! ¡Epa, epa, Cirilo! ¡Aguanta! ¡Aguántamela ahí! Cirilo, él estaba practicando. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Te explico qué pasa. Ahí viene la Chombi Baby. Arréglame esa lata, Chombi Baby, hombre. Que le estaban disparando a la lata antes de la cuestión, hombre. Yo me voy a quedar aquí porque él se está portando mal. Es más, yo voy a decir, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? No me di cuenta. Viejo, una pregunta. ¿Qué te gusta? Comer. ¿A usted qué le gusta? Comer, dormir. Ajá. Este trampa. Este es tu juego. No me di cuenta. Y hacer trampa. No me di cuenta. Bueno, viejo, ha llegado el momento de jugar. Y yo te digo a ti, te reto a ganar. Le recordamos al viejo que tiene 1 minuto ahora, sí.
Tienes un minuto para tomar. Ya lleva 3 puntos, 4 puntos. Y ya está. ¡Oh, Dios mío! Tiene tiempo. ¡Y tiempo! Señoras y señores, ¡qué rapidez! Oye, la gente se emociona aquí. El viejo. Oye, viejo, una pregunta. ¿Cuánto tú crees que hiciste? ¿Cuánto crees que hiciste? Como 25. ¿Como 25? Segundo. Y yo le pregunto, Fula, una pregunta. ¿Tú cuánto crees que él hizo? ¿Le ganó o no le ganó? 10 segundos. ¿Le ganó? Bueno, ahí está, más o menos, más o menos. Yo le voy a decir, hizo 13 segundos. Segundos, señoras y señores. Oye, buen tiempo. ¿Qué pasó, viejo? Ahora le toca el turno a mami. Vamos a ver cómo lo hace. Mi tercera participante para hoy es Carmen Lozano. Mami tiene 59 años y viene directamente desde Nuevo Tocumen. Sus pasatiempos son leer la Biblia y hablar por teléfono. Así es, así me encuentro con mi querida mami. Estoy muy contento. Yo no sé quién está más contento, si yo o ella, porque le voy a decir, yo tengo que decirle y tengo que, yo que me ayude el público. Vamos a cantarle el cumpleaños a mami, hombre. ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Fuerte el aplauso, hombre! ¡Eso! ¡Seguimos con más! Oye, y a mami, yo estoy contento porque a mami le gusta algo muy importante, leer la Biblia y chatear. ¿Cómo eso es leer la Biblia y chatear? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Eh? Esto es para mandar mensajes. Ah, para mandar mensajes. ¿A quién le mandamos mensajes? A todos los cristianos. Ah, qué bueno. Pensaba que era mandar mensajes de texto. No. Ah, bueno, mami, ¿estás lista para jugar? Estoy lista. Mami, ¿sabes que tienes un minuto, no? Sí, señor. Si tomas la primera lata, son 3 puntos. La segunda lata, 4 puntos. Tercera lata, 5 puntos. ¿Ya lo sabes? Sí, señor. La voy a tumbar toda. En un segundo. En un segundo. Toda la vas a tumbar. Bueno, entonces yo le digo, te reto. Oye, va con buen pie y tiene buen tino. Buen tino. Recuerda que no se puede. Ahí está. En 9 segundos tumba la primera. Va por la segunda. Ahí la vemos atacando la segunda lata. Ya tiene 4 puntos. Y va por la quinta lata. ¡Ay! ¡Ay! Casi ese tiro se iba. Ahí le pega la lata, se niega a caer. ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Ahí está! Y ella se siente ganadora. Tiene los 5 puntos. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hizo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 32 segundos, pero no me, 32 segundos, tiene buen tiempo, está peleando ahí y tiene los 5 puntos, así que vámonos con nuestro siguiente participante, que es Sabrosito. Mi cuarto participante para hoy es Sabrosito. Este chico tiene 19 años y viene desde Nueva Esperanza. A Luis le encanta jugar fútbol. ¡Ha llegado el turno de Sabrosito! ¡Sabrosito! Eso es Sabrosito. Eso yo siempre he visto como que se lo dice el pai de uno cuando uno es un chévere, que chévere. ¿Eso es quién te lo puso? ¿Eso es Sabrosito? ¿Tu pai? Sin comentario. Qué bien que tiene tu pobre nada. Mándale saludos a la pobre nada, hombre. Vamos a jugar. El que solo se ríe de su picardía se acuerda. Señoras y señores, ha llegado el momento de jugar de Sabrosito. Y él tiene un minuto para derribar las 3 latas. Ya sabes, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Si derribas todas las latas, este es por tiempo. Y yo te digo, ¡te reto! ¡Ay! Ahí atina. Recuerda que tiene que ir en orden, claro. Ahí lo ven. ¡Tiempo! Señoras y señores. Ahí vemos. Yo creo, siendo diez, con calma, con diez, calma. Diez, ¿cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Diez segundos, yo no creo que ganas. 10 segundos. ¿Estás seguro que son 10 segundos? Yo te voy a enseñar. Ok, una pregunta. ¿Tú crees que hizo 10 segundos? Menos. ¿Hizo cuánto? Hizo como 3. ¿Como 3? ¿Cuánto crees que hizo? 5 segundos. ¿5 segundos? ¿Cuánto crees que hizo? Como 2 segundos.
Como 2 segundos, todo el mundo, 2, 3. Bueno, yo le digo que hizo 7 segundos, joven. Tenemos nuevo tiempo. Todavía no tenemos ganador, pero tenemos nuevo tiempo. Y ahora le toca el turno de jugar a Chiquitita. La última participante para hoy es Chiquita. Zoraida Lazo tiene 50 años y viene desde la 24 de diciembre. Sus pasatiempos son cantar, bailar y hacer amistades. ¡Oye, le van al turno! ¡A Chiquita! Yo la puse más chiquita hace un rato, yo le puse Chiquitita y era Chiquita. Oye, Chiquita, ¿de dónde tú vienes? De la 24. De la 24 de diciembre. ¿Y a Chiquita qué le gusta? Bueno, me gusta cantar, me gusta tener amistades. ¿Te eres media artista? ¿Qué te gusta cantar? De todo. Bueno, cántame algo aquí, pues. Pero si tú no eres artista, canta algo, pues. Me gusta la música típica. ¡Ajo, ajo! ¡Sammy Sandra! ¿Vas a cantar Sammy Sandra? Ay, no quiere cantar. Ahorita mismo le dio pánico escénico. Pero no importa, porque vamos a hacer es que vamos a jugar. ¿Estás lista para jugar? Claro, estoy lista. Ok, entonces... yo pongo los cronómetros en cero y te digo, te reto. ¿Está lista? Bueno, a jugar pues, adelante. Es momento de jugar. Ahí está. Ahí la vemos, tiene que estar detrás de la línea. Si te pasa la línea, ahí, detrás de la línea, la vemos. Ahí la vemos. Y ahora sí, le dispara la última lata. Él la está atacando. La ataca con fuerza. La última lata. La lata se le mueve, lo chifea. La lata la chifea. La sigue ¡ahí está, ahí! ¡Tiempo! ¡Ahí está! Chiquitita está contenta con su tiempo. ¡Vemos la felicidad! La gente está contenta. Una pregunta, Chiquitita. ¿En cuánto tiempo crees que lo hiciste? Bueno, como unos 30. Como unos 30. Bueno, te voy a decir algo. Tienes los 5 puntos, pero lo hiciste en 45 segundos. No importa, pero tienes los 5 puntos. ¿Qué pasa? Todavía está jugando y faltan 2 juegos todavía. Sí. 2 juegos, así que todo el mundo tiene 5 puntos. Lo que vamos a hacer es ir a ver el marcador aquí en Te Reto a Ganar. Les cuento que en este primer reto para el día de hoy, nuestros 5 participantes tienen cada uno 5 puntos. Eso significa que el ganador es quien logró el menor tiempo. Bueno, y tenemos al ganador, ¡qué chiquito! ¿Perdón? ¿Qué chiquito qué? ¡El ganador es Sabrosito! ¡Claro que sí! Y viene la Chombi Baby en camino con el dinero. Ahí viene la Chombi Baby corriendo con el dinero. ¡Y mira, ahí está! ¡Ahí están! ¡10 balboas! Ya llegó el momento de preguntarle qué vas a hacer con eso, con ese dinero. Bueno, estamos empezando, así que falta más. Va a ser para tallarme priti priti. ¡Ah! Ok, ok, ok. ¿Qué viene chaneado? Él dice, falta más. Estos no son los únicos 10 dólares que él se va a ganar. Y vienen para más, papá. ¡Ay, Dios mío! Sí, tenemos que irnos al cambio, Chobi Baby. Oye, que se preparen los demás participantes porque Sabrosito viene sabroso. Mejor vamos al cambio comercial y ya regresamos con más de Te Reto. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Hoy estamos de vuelta con más del programa del día de hoy. Y estoy súper contenta porque me encontré una amiguita aquí en Megamall. Mi amiguita Alexandra. Yo tengo una pregunta para ti, bebé. ¿Por qué tú tienes ese cabello tan bonito? Yo soy llano. Alexandra usa Jaclyn. Oye, quiero contarles que Jaclyn desde 1930 cuenta con productos que contienen un pH neutro diario y dermatológicamente están comprobados con fragancias frescas para toda la familia. Y por supuesto, miren, ella utiliza Jaclyn porque es excelencia italiana al alcance de tus manos y tú también puedes utilizarlo. Ahora sí, Alexandra, ¿a ti te gusta el huevo frito? Sí. ¿Sí? ¿Sancochado también? Sí. Bueno, entonces presta mucha atención porque el juego que viene ahorita mismo te va a gustar bastante, ¿está bien? Sí. Vamos a ver entonces de qué trata el baile del huevo. El baile del huevo. En este reto, los concursantes tendrán que sacar sus dotes de equilibrio y movimiento, ya que tendrán en una de sus manos una bandeja en donde se posarán 2 huevos encima de la misma. Los participantes tendrán que caminar y depositar 10 huevos dentro de un bowl en menos de 60 segundos.
cada 2 huevos equivale a 1 punto. ¡Wow! Bueno, yo debería estar un poco triste porque Neftalí no quiere que yo baile el baile del huevo. Así que yo no tengo que bailar aquí. No quiere que yo baile el baile del huevo. Yo quiero bailar el baile del huevo y no me deja. No, no, no quiere que yo baile el baile del huevo. Señores, ha llegado el momento de jugar el baile del huevo. Y le toca el turno a Chiquita, Chiquita. Yo le voy a decir Chiquitita de cariño. Chiquitita me gusta más. Chiquitita, porque es así como más chiquita, como más petit. ¿Está lista para jugar? Estoy lista para jugar. Vamos a ver si llego sí. a lo que... Bueno, tienes minuto y medio. Minuto y medio para hacer esta prueba. Recuerda que cada 2 huevos equivale a 1 punto. ¿Estás lista? Estoy lista. Bueno, entonces, yo le digo, te reto a ganar. Ahí está la gente. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo es que? Agarrando su huevo. Agarre su huevo. Ahí va. Ahí lleva como medio punto. Ahí están. Ya lleva 1 puntón. Oye, ella puede ser mesera en hotel. Lleva 2 puntos. 2.5 puntos está ahí. Ella está tratando de llevar. Ya lleva. No vale, no vale, no vale. Va hacia atrás. Ahí regresa. Y entonces, ¿cuántos puntos tienes hasta el momento? Tiene 2 puntos. ¿Y ahora? Ya tiene 3 puntos. Ahora sí cayeron los huevos y tiene 3 puntos. Ahí la vemos, continúa. Dice por acá que agarre los huevos bien y los huevos se caen. ¡Qué barbaridad! Andan rodando por ahí. Por la bandeja. Y van los huevos de nuevo para el suelo. Este huevo continúa con 3 puntos. Usted no me mira a mí. Me queda... 30 segundos. 4 puntos. 4 puntos. Le faltan 2 huevos. Y tiene 1 minuto 10 segundos. Y le falta un huevo. Le falta un huevo. Acelere que le quedan 10, 9, 8, 7. ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¿Cuánto crees que hizo? Como 30. Como 30, no, tiene, no, no, para que sepa, tienes los 5 puntos y lo hiciste en 1 minuto 22 segundos. ¡Ahí está! ¡1 minuto 22 segundos! Bueno, vámonos con el siguiente participante a ver en cuánto tiempo lo hace. ¡Vámonos con Mami! Y me encuentro con Mami. Ella tiene los nervios de acero. Ella dice que lo va a hacer mucho más rápido que Chiquita y va a tratar de meter los 5 puntos en menos tiempo. Mami, ¿estás lista? Estoy lista. ¿Crees que lo hace en menos tiempo que Chiquita? Sí. Ella dice que sí, en la práctica le fue muy bien. Entonces, yo, como ella ya está lista, yo le digo, te reto a ganar. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Ahí vemos apoyando a... Ah, ¿qué pasó, viejo? Él está con su relajo. Dije, agarra tu huevo. Ya lleva 1 punto. Ya lleva 2 puntos a tremenda velocidad, 17 segundos. Y ella lleva... Ya lleva 3 puntos. Y lleva... Ahí se le cayó, se le cayó. Recuerda que no puede usar las 2 manos, ahí está. Lleva 4 puntos y este le mete velocidad. Ahí está, le falta, ella tiene que seguir, ella tiene que seguir. Ahí la vemos. No pasa nada y ahora sí. ¡Tiempo! ¡Ahora sí! Ella lo dijo, ella lo dijo. Ella está feliz. Ahí la vemos contenta. Y casi me mete un platazo, pero no importa. Mami, una pregunta. Mami, una pregunta. ¿Crees que lo hiciste en menos tiempo? Sí, lo hice en menos tiempo. Aunque te pusiste un poco nerviosa con la cuestión de los huevos de Pascua. Exactamente. Parecía como un conejo de los huevos de Pascua y ahí llevaba los huevos muy bien, muy bien. Oiga, yo le digo, en este momento les voy a decir el tiempo. Y hizo 48 segundos. Acaba de superar el tiempo. Acaba de superar el tiempo de Chiquita. Tiene los 5 puntos también. Y vamos a ver cómo le va en este momento a Fula. Claro que sí. Ahora nos encontramos con...
mandarle un reto directo. Ella dice que ella le va a ganar a mami. ¿Cómo es eso, Fula? ¿Le va a ganar a mami? Sí, le voy a ganar. Ahí está, ella está decidida a ganarle. Bueno, y si ella está decidida, los cronómetros están en cero. Y yo le digo, ¡te reto a ganar! Ahí la vemos. Ella está llevando los huevos de manera... Ella lleva buen tiempo, ya lleva un punto. Y ella, ahí está, ahí la vemos. Ahí la vemos. Recuerda que tiene que girar el cuerpo, no tiene que girar, tiene que girar el cuerpo. Ahí la vemos. Ahí. Ahí va, medio huevo. Tiene que girar eso. Ahí la vemos. Ahí está llevando los huevos de manera correcta. Y ahora tiene tres puntos. Ahí está. Ahí se desconcentra. Se desconcentra. Pero ahí la vemos, ahora sí, ya lleva, ya tiene 4 puntos. Y le queda, todavía le queda buen tiempo. Ahí la vemos, ¡y tiempo! Tenemos el tiempo, venga acá, Fula, ¿cómo no? Fula, una pregunta, ¿crees que ganaste? ¿Crees que le ganaste? ¿O crees que empataste? ¿O crees que te ganaron? Le estoy ganando a mami. ¡Ay, ay, ay! Ella está segura que le está ganando a mami. Vamos a ver si le está ganando a mami. Tenemos el puntaje de mami, que era 48. Bueno, adivinen qué. ¡Sí le está ganando a mami, hombre! 47 segundos. Y tienes los 5 puntos. ¡Qué bien, Ana! Buena técnica. Sí. Bueno, entonces ha llegado el momento de jugar de ¿Qué pasó, viejo? ¡Ya le toca el turno! ¿Qué pasó, viejo? Viejo. Una pregunta. ¿Tú tienes cara? ¿Tú cocinas o tú te haces todo en la casa? No, yo cocino para después comer y ver televisión. ¿Y cómo te gustan los huevos? Pancochados. ¿Sancochado? Sí, sancochado. El aceite. ¿Por qué? Hace daño. El aceite, si es frito, hace daño. Ok. Vamos a jugar. Es momento. Recuerda que tiene 1 minuto 30 segundos para jugar. Y yo te digo. Yo te digo. ¡Te reto! ¡A ganar! Cuidado con los huevos sancochados que se quiebran. Ahí está. Recuerda que tiene que girar eso. Ya lleva ahí. Ahí. Ya lleva 2 puntos. Eso tiene que regresar. Ahí. Regresa esto. Oye, de verdad que este señor cocina bien los huevos. Ya tiene 3 puntos. Esa es la bulla. Oye, qué velocidad este. Este puede ser mesero de Waldorf Astoria. ¡Tiempo! ¡Tiempo, calma, calma! Tú querías llenar la vaina de huevo. Ahí están los huevos sancochados, ¿eh? Está bueno. Oye, una pregunta. ¿Crees que le ganaste a todo el mundo en este momento con tu tiempo? Bueno, lo voy a decir, la verdad que no me he dado de cuenta porque estoy emocionado. Claro, estaba emocionado con la cuestión de los huevos. Bueno, estaba concentrado en los huevos. Concentrado en los huevos, papá. Después se quema. No se quema, sancochado no. No, sancochado no se quema. Ok. Yo te voy a decir el tiempo. Y dite, 32 segundos. Y todavía, oye, y tienes los 5 puntos. Claro que sí, hombre. Ahí está. ¡Tenemos el tiempo! ¡Tiene los 5 puntos, señores! ¡Es momento de irnos con nuestro último participante, Sabrosito! Y tenemos a Sabrosito listo, que dice que él va a hacer un omelette en este momento. Una pregunta, Sabrosito, ¿a usted cómo le gustan los huevos? Sancochados. También, bueno, aquí a la gente le gustan los huevos sancochados. Señores, al señor Sabrosito le gustan los huevos sancochados. Y él está listo también para jugar. Y yo le digo en este momento, ¡te reto a ganar! Ahí lo vemos. Y la gente está animada aquí. Ahí se le cae, tiene que regresar. Ahí lo vemos. Ahí vamos, agarra los huevos bien, que se te revientan. Oye,
tienen que agarrar bien esos huevos. Ahí se le va, ahí por lo menos llegó un huevo. Por lo menos llegó un huevo. Sano llegó. Ahí lo vemos, este llega. Ahí está, ya tiene un punto, ahí lo vemos. Y continúa llevando el huevo. Este hombre no le va muy bien cocinando. Ni huevos sancochados. Se le queman los huevos sancochados, tiene dos puntos. Pero ahí como que se le queman. Ya tiene frustración. Es que se le quema. La cara de frustración de los huevos. No le pasa bien los huevos. Ahora sí, coge calma. Él está cogiendo. Claro, coge calma, te toca, te queda aquí. Te queda tiempo. Dice que los huevos están pasados. ¿Cómo que los huevos? ¿Los huevos qué? Está pasado ya. Pasaron de cocción los huevos. Tiene cuatro puntos y todavía tiene tiempo. Le queda. ¿Huevo qué? Huevo abotonado. ¡Claro, tiempo! ¡Ven acá! Ahí está, chiquito. Una pregunta, ¿qué pasó? Yo vi que le pasó ese. Se puso como nervioso con los huevos. No me mire ese desorden, ve. Tienes un hueverío la tirado en el piso. No me queda. No hay mucho equilibrio, no tengo. ¿Eh? No importa, igual tienes los cinco puntos. Y bueno, lo hiciste en 1:13. Vamos a ver cómo va el marcador en este momento aquí en Te Reto a Ganar. Definitivamente el día de hoy nadie se quiere dejar y es que nuevamente nuestros cinco participantes tienen cada uno sus cinco puntos. Ya lo sabe Foncho, el ganador es quien logró el menor tiempo. Bueno, y tenemos al ganador aquí del asunto de los huevos. ¡Esperado! ¿Qué pasó, viejo? Y tenemos a la Chompy Baby. ¡Qué bien, nos paga bien la gente! Sí, a mí me encanta la actitud de mami, porque la mami está atrás, mi amor, ella está, dije, los huevos sancochados, le gusta. Oye, pero está bien, porque el viejo demuestra que es un hombre con experiencia. El huevo, es un hombre con experiencia, huevo. Cocinar el huevo, hijo. Pero vamos a pagarle, ¿no? Claro que sí, a ver, 5. Y por acá tengo 10, 15. Oye. Pregunta, ¿qué vas a hacer con toda esa plata? Ah, tú ves el carro ese que anda por ahí, que es 10 huevos por $1. A comprar huevos. A comprar huevos. A huevos. Mami, mami. Mami, calma. Que mami, le va a dar algo, mami. No ha parado de reírse. Ya sabe hacerlo. Exacto. Ey, señores, tenemos que ir al cambio comercial. ¡Vámonos al cambio, señor Chompy Baby! ¡Claro que sí! Ya regresamos con más aquí en Te Reto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta gracias a... El mal olor es causado por bacterias que se encuentran en las axilas. Por eso creamos el nuevo Rexona antibacterial Fresh. 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona, no te abandona. Ya estamos de vuelta con más del programa, casi en la parte final, pero todavía falta un reto, así que vamos a ver cómo le va a nuestros participantes para el día de hoy. Se siente como a empate todavía, en el ambiente hay así como que empate, porque aquí nadie se quiere dejar, nadie se quiso dejar con los huevos, nadie se quiso dejar con las papas y soda. Esto aquí todo el mundo está empatado, así que mejor vamos a ver, presten mucha atención cómo va nuestra tabla de posiciones. Y ya lo saben ustedes en casa, nuestra tabla de posiciones está empatada. Y es que cada participante tiene 10 puntos cada uno. Aún falta un juego, así que sabremos quién irá al gran tornado del billete o si tendremos Reto Plus. Oye, ¿cómo está la gente ensayativa para este reto? Ya ustedes vieron en casa cómo va nuestra tabla de posiciones, así que vamos a ver cómo les va a nuestros chicos. Miren, ya están practicando, porque el siguiente reto que viene se llama Torre de Papel. Vamos a ver de qué se trata. Torre de Papel. En este juego, el concursante usará 18 tarjetas de archivo para construir una torre de 6 niveles. Cada nivel consistirá en 2 tarjetas dobladas en la parte de abajo y una sin doblar encima. Ser preciso es de suma importancia porque el mínimo error hará que la torre se caiga y el concursante tendrá que empezar desde cero. Así es, y nos encontramos con nuestra arquitecta, pintora, ella es diseñadora y ahora mismo va a ser ingeniera estructural. Nos encontramos con Chiquita, que va a arrancar. ¿Ya estás lista? Ya estoy lista para empezar. ¡Ay, ay, ay! Ella está lista y nosotros le decimos, ¡Te Reto a Ganar! ¡Vamos, pues! Ahí
la vemos, ella está utilizando una técnica interesante de construcción. Ahí la vemos, ella mueve, la gente la apoya, la gente le hace bulla, la gente dice, mueve, dale, vamos, vamos. Ahí vamos, vemos el edificio. Ella toma su tiempo. Yo no la quiero poner nerviosa. Recuerden que ella tiene minuto y medio, pero ya van 30 segundos. 30 segundos y todavía no veo el primer punto. Ya lleva el primer punto. Ahora sí, ella va por el siguiente. ¡Ah, oh! Casi se le cae la estructura ahí. Una losa. Ella es la gente del Suntra que está molestando. Ahí vemos, ya tiene dos puntos. Ella está construyendo ahí. Yo creo que Mayor la podría contratar a ella para hacer. 3 puntos, ahí la vemos construyendo rápidamente. Este parece una pagoda china. Tiempo tiene 15, le quedan 15 segundos. Ahí la vemos. Y ahora tiene otro punto más. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Lo logró? ¿Lo logró, señor? Señor director, bueno, tiene los 5 puntos en 1 minuto 30 segundos en el límite. ¡En el límite! ¡Muy bien, muy bien! Ahí está, ahí la vemos, ya levanta la mano victoriosa. Y ahora le toca el turno a Sabrosito. La escuela y él dice que él viene aquí a armar esta torre más rápido que Chiquitita. Digo, Chiquitita estuvo en el límite de tiempo. ¿Tú crees que lo hace en menos tiempo? Vamos a ver, pa' él. Yo creo que sí, vamos allá. Él confía en él. Él dice que confía en su campeonato de Lego en tercer grado. Así que nosotros le decimos, te reto a ganar. Vamos a ver. Él lo hace con mucha delicadeza. Ahí lo vemos. La gente dice que... ¡No te pongas nervioso! Le dice que no se ponga nervioso. Ahí está, ahí lo vemos. ¿Cómo? Bob el constructor. Ahora le pusieron Bob el constructor. Ahí lo vemos, fabrica tu edificio. Ya lleva su primer punto. Bob el constructor. Exactamente, recuerda que es uno por uno. Tiene que poner, ahí está. Ahí lo está poniendo. Lleva 2 puntos. Ahí lo vemos. Y ahí está, ahí lo vemos, ahí está poniendo su edificio. Ahí se lo soplan los 3 cochinitos. Pero ahí le pasó esa casa. Se está cayendo, ahí lleva 3 puntos ya. Ahí lo vemos, lleva buen tiempo, buena velocidad. Va 1 minuto, está como la torre, se está inclinando. La torre inclinada de Pisa. Ahí lo vemos, ya tiene 4 puntos. Vamos a ver. Tiene 1 minuto 10 segundos, le quedan 20 segundos y ¡tiempo! Una pregunta, ven acá, caballero ilustre, una pregunta, ¿esa es la torre inclinada de Pisa? No, ese está, los constructores lo hicieron mal. Los constructores lo hicieron mal, vamos a ver si los constructores lo hicieron mal. Soplaré, soplaré y la casa derrumbaré. Ahí está. No, pero quedó. Quedó mejor. Está bien construida la estructura, por lo menos abajo. Sí. Está bien. Oiga, usted hizo 1 minuto 13 segundos, hombre. Ahí está. 1 minuto 13 segundos, señoras y señores. Se pone sabroso esto. Y ahora le toca el turno a Mami. Bueno, en este momento nos encontramos con la ingeniera Mami, que nos va a decir cómo va a construir el edificio. ¿Está lista, Mami? Estoy lista. Bueno, entonces, como ella está lista, yo le digo, ¡te reto a ganar! Ahí la vemos, construyendo rápidamente. Ahí está construyendo su edificio. Ella tiene una técnica especial. La técnica del romboide. Ella tiene cara de que ella es de la que dobla los billetes y se los guarda aquí así, de bien vuelto, le llaman a esa técnica. Entonces, pues, ahí la vemos, ahí ya lleva 1 punto. Ahí lleva 1 punto. Ahí la vemos, lleva bien, buen tiempo.
Esa técnica, el romboide, me gusta. Este edificio es un edificio moderno, parece una pagoda china. Ahí está, ajo, se empieza a tambalear el edificio. Empieza a tambalear el edificio. Yo creo que esto no lo va a probar. Esto no lo va a probar la CAPAC. Esto no lo va a probar CAPAC. Cuesta, ya lleva un minuto. Yo no la quiero preocupar, pero lleva un minuto. Le falta tiempo, ya le queda poco tiempo. Vamos a ver. ¡Ay, se tambalea ese edificio! La gente dice que no se... La gente dice que no. Y se fue al cariño todo. Continúa, venga para acá. ¿Por qué sale huyéndome? ¿Qué pasó? Le venía el edificio encima, se le iba a caer. Señores, le queda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Venga acá, hombre! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? La constructora no sirve para nada. Ella misma se da plomo. Bueno, yo voy a contarle los puntos. Aquí está. Aquí tiene 1, 2 puntos. 2 puntos tiene. Entonces, nosotros vamos con el siguiente participante. Nuestro siguiente participante es La Fula. Bueno, y nos encontramos con la arquitecta Fula en este momento. Ella estudió en Dubái. Ella dice que ella va a hacerlo mucho más rápido que todo el mundo. Vamos a ver. Fula, ¿ya está lista? Sí. Ella dice que ella nació lista. Entonces yo les digo, te reto a ganar. Ahí la vemos. ¡Que se le caiga la torre! ¡Sí, señor! ¡Que se caiga esta torre, hombre! ¡Suéltame el pelo! La risa de ella me mata, la verdad que me mata. Ella ha gozado de este programa, miren. Ahí está molestando a La Fula para que no haga la torre. Ahí le sopla la nuca. Le sopla la nuca para que ella brita. Ahí está, pero Fula está concentrada. Total escándalo que tiene ahí. ¡Ay, Dios mío! Ay, viene, ahí le acaba de soplar el fenómeno del niño. Tiene 3 puntos. 3 puntos. La Fula está tratando. Hay una brisa del fenómeno del niño que la está molestando. Es como un huracán que estaba llegando, pero Fula sigue avanzando. Ya tiene 4 puntos. Ella está tranquila, tiene buen tiempo. Aquí se me preocupa. Se me preocupa por acá uno, sabrosito. Se me está preocupando por el tiempo. ¡Y tiempo! Ok, ok, Fula, ven acá. Lo hizo bien, lo hizo bien. Una pregunta, ¿tú crees que te ganó? No, papá. ¿No te ganó? Un segundo, nada más. Vamos a decirle el tiempo. Fula, ¿tú crees? ¿Ganaste o no ganaste? Creo que sí. Bueno, casi, casi. 1 minuto 14 segundos. Y se fueron ese poco de sin abajo. Señores, bueno, el último participante en este momento le toca el turno a... ¿Qué pasó, viejo? Bueno, y nos encontramos con ¿Qué pasó, viejo? Que nuestro, él es nuestro maestro de obra y él está listo para construir. ¿Está listo? Listo, listo, papá, listo. Bueno, ya está listo y yo le digo, te reto a ganar. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, él le mete velocidad. Él lo que tiene, como tiene pulgares grandes, él puede doblar la tarjeta más rápido. Ahí lo vemos. Ahí utiliza sus manos de construcción para ayudarse. Ahí vemos ya, hace la base del edificio. La gente lo apoya, la gente le dice, vamos, dale. Él también está utilizando la técnica. La técnica rojo. La gente se ha quedado con el juego pasado. El juego de los huevos. Ya lleva 1 punto. Ahí lo vemos. Lleva 40 segundos. Y empieza a soplar. Empieza a soplar la brisa. Se le cae el edificio. Él tiene que volver nuevamente. Ahí pone... Tiene que usar, acuérdate que pone una primero y la otra después. Una primero y la otra después. Una, ahí está. Ahora sí. Ahí.
Ya lleva dos puntos. Eso se le va a caer. Eso se te va a caer, viejo. Ahí piden el tiempo, le están pidiendo el tiempo como en el fútbol. Y le queda 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Señores, vamos a ver. 1, 2, 3, 3 puntos. Pero nosotros vámonos con el marcador aquí en Te Reto a Ganar. Y en este tercer y último reto del día de hoy les cuento que La Fula, Sabrosito y Chiquita tienen sus 5 puntos cada uno. Que Paso Viejo logró hacer 3 puntos y Mami solamente 2 puntos. Oiga, el pelado lo dijo, él dice que él va ahora por el tornado del billete. Yo no sé qué está pasando, se va a poner color de hormiga. Pero ya tenemos a nuestra querida Chombi Baby, hombre, que viene con el dinero. Ahí está, a ver, 10, y ahora sube la cuenta, 20. Ay, ay, 10, y 20, y ahora, dale, un momento, momento. Y ahora, ¿qué? Ahora sí, ya tienen 20, ¿qué va a hacer con esa plata? Ya no sé qué hacer ya. Todavía no está, ya tiene una cuenta de ahorro ahí. Ya está. Chombi Baby, tengo que irnos al cambio comercial. Esto está horrible, ¿qué está pasando? Yo no sé nada, yo sé que esto me huele a Reto Plus, pero vamos y venimos para que ustedes vean qué es lo que va a pasar aquí en Te Reto a Ganar. Pronto regresamos, gracias a... El mal olor es causado por bacterias que se encuentran en las axilas. Por eso creamos el nuevo Rexona Antibacterial Fresh. 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona, no te abandona. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ya ha llegado el momento de conocer la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. Terminamos el día de hoy empatado como lo habíamos dicho. En el quinto lugar quedó Mami con 12 puntos. ¿Qué Pasó Viejo logró hacer 13 puntos y quedó en el cuarto lugar. Chiquita, La Fula y Sabrosito quedaron con 15 puntos cada uno. Eso significa que el día de hoy tenemos Reto Plus. Y así está la tabla de posiciones. Yo se los dije que esto iba a estar horroroso. Miren, ahí tenemos un triple empate entre Chiquita, Sabrosito y La Fula. Pero, digo, yo no me puedo ir y no puedo irme para el Reto Plus sin hablar con mi querida amiga. Exactamente, ella misma me lo dijo. Mami. Oye, mami, ¿cómo la pasaste aquí en el programa? Ay, la pasé espectacular, gritando, pero gloria. La verdad es que te gozaste el programa completamente. Sí, mami. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? A mi saludo, a mi familia, a mi hija y todo lo demás. Oye, saludo a la familia, a mi hija, a todo el mundo. Y he pasado un buen cumpleaños. Se nota que ha pasado un tremendo cumpleaños. De verdad que cumplan muchos años más. Beso. Que sean muchos años más. Gracias, mami. Oye, y nos encontramos por acá con mi hermano. ¿Qué pasó, viejo, hombre? ¿Qué pasó? Tranquilo, papá. Pasó un día muy agradable, especialmente con mi esposa, que cumple años mañana. Qué bueno, ¿eh? Así que he pasado un día chévere. Qué bueno, qué bueno. Que son buenas, ¿eh? Mi hermano, una pregunta. Esos buenos saludos. Gracias por participar con nosotros. Mi hermano, ya ha llegado. Gracias. Ya ha llegado el momento de irnos con el Reto Plus. El Reto Plus que se llama Torre de Bartender. Vamos a ver de qué trata. Torre del Bartender. En este desafío se llevará la típica torre de vasos a un nivel más difícil. El participante deberá realizar una torre con una base de 4 vasos, todo esto sobre una bandeja de bartender, para luego desarmar la torre y hacer el tiempo ideal. ¡Ay, madre! Yo se lo dije, venía el Reto Plus. Hay un triple empate y hay que desempatar. Y le digo así, Chiquita, ¿ya estás lista para jugar? Sí, estoy lista. Bueno, tienes 30 segundos para hacer la super torre. Sí. La torre de bartender, es momento de Te Reto a Ganar. Ahí la vemos. Ahí la vemos, vamos a ver cómo trabaja. Y los vasos se le enredan. Ahí está, con los dientes puedes hacerlo. Usa los dientes, mamá, no hay problema. Ahí está. Acuérdense que es una torre de 4, 3 y 2. 4, 3, 2. Ahí hay un vaso de más. Ahí está. Ahí lo ordena, ahí lo desordena. Se le está acabando el tiempo. Ay, Dios mío. Tenemos... ¡Y tiempo!
le toca el turno a mi querida Fula. Vámonos con Fula, que le toca el turno a ella. Vamos a ver si ella lo puede hacer en el tiempo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Es el turno de Fula! ¿Fula, estás lista? Sí. Bueno, si estás lista, yo te digo, ¡te reto a ganar! Ahí la vemos. Ella está armando su torre. Ella usa los dientes. Ahí yo creo que ya tiene un buen odontólogo. Sí, parece que sí. Ahí está, ya está armando su torre. El tiempo corre. 15 segundos. Ella continúa. Recuerda que todavía tiene que recogerlos. Esto no ha terminado, ahora tiene que recogerlos. Está con el tiempo. Ahí está llevándolo. Uno, dos, tres. ¡Tiempo! 26 segundos, Fula. Ahora le toca el turno al pelado Sabrosito. Ha llegado el turno de jugar de Sabrosito. Vamos a ver cómo lo hace Sabrosito. ¿Está listo? Sí. Acá le están haciendo macalucia. Y yo le digo, te reto a ganar. Tienes 30 segundos, Sabrosito, con calma. Él le juega con calma. Él dice, yo puedo hacerlo mucho más rápido y mejor. Ahí está, le mete diente también. Ahí está tratando de hacerlo. Y, bueno, yo no sé si de repente se le puede caer la torre. ¡Ay, madre! ¡Ay, esa torre! ¡Ay, le quedan 10 segundos! ¡Ay, Dios mío! Se le cayó. ¡Ay, Dios mío! ¡Le quedan 5 segundos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, Sabrosito! ¡Pero no lo terminaste! ¡No pasó nada! Hermano, ya tú sabes quién ganó, ¿no? Ya tú sabes quién ganó, ya ganó. Bueno, ya ganó, no importa. Pero gracias por participar, mi hermano. Tiene derecho. Tremendo, jugaste muy bien, hermano. ¿Quieres mandarle saludo a alguien? Saludos a toda mi familia, normal. Hermano, igual tú tienes, igual te quedaste con tu sencillo. Ah, claro, acá me fui con algo. Ahí te fuiste con algo, claro. Sencillo. Así mismo es, mi hermano. Así que muchas gracias por participar, compadre. Ahí, ayúdame la bandeja, ayúdame la bandeja por allá. Oye, chiquita, mi amor, gracias por participar. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Claro que sí. Es mi primera experiencia en estar en Reto de Trabajar, Reto de Te Gano. Me siento muy feliz porque, aunque no me gané nada, me siento bien porque participé. Claro, claro. Y en verdad me siento muy orgullosa de estar aquí en este programa. Gracias, mi amor. Gracias. Mi beso. Esto. Y tenemos a la ganadora, la Fula. La Fula que ella nos va al tornado del billete. Bueno, y estamos con la Fula que entra al tornado del billete. ¿Sí o no, Chopi Baby? Oye, ya Fula está bien lista para entrar al tornado del billete. Y me encanta porque ella tiene una técnica que no han usado muchos de los participantes que han pasado aquí en Te Reto a Ganar, Poncho. La técnica es la técnica de Shakira. La técnica de los pies descalzos. Los pies descalzos. Vamos a ver, Fula. Yo espero que tú saques todo de ahí adentro. Bueno, estamos listos para el tornado del billete. Ahí está, la están armando para el tornado del billete. Vamos a ver, ahí está buscando. Ahí están depositando todo lo que va a buscar la Fula en el tornado del billete. Y ya está todo casi listo. Ha llegado el momento, ya le cierran la cabina herméticamente. Y el momento de decirte, te reto a ganar. Ahí lo vemos, ahí empieza a patear el billete. Ahí la vemos buscando, sí, ella trata de buscar los de arriba, los de abajo, los de los lados. Ahí la ayuda. La Chopi Baby la ayuda. Y mientras tanto, vamos a recordarle las redes sociales de Te Reto a Ganar. Por supuesto, súper fácil, Poncho. Ya la gente tiene que estar clarita. @ Te Reto a Ganar. Así de simple. Usted entra al link que está debajo del perfil en Instagram. Y ahí usted puede entrar, dejarnos sus datos. Y nosotros vamos a ir, por supuesto, a llamarlos para que vengan a participar con nosotros. Así mismito ella. Y vemos que las amigas la ayudan. Ahí todo el mundo la está ayudando. Y vemos a mami ayudándola de todas maneras. Ese. Coge el otro. Fula. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. ¡Ay, Fula! ¡Ay, Fula! ¡Apúrate! ¡Ay, madre! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver cuánto recogió Fula! Dice 5, 10, 15, 20... 25, 30, 35 y 40. ¡Oye, bastante! Fula recogió
viste bastante. Vamos a pagarle, Poncho, de una vez. Vamos a pagarle, vamos a pagarle. A ver, ponga la manito. 20, 30 y 40. Oye, la mami allá atrás, dije, ¿para que compre qué? Pula, cuéntame, ¿qué vas a hacer con estos 40 bolitas? Porque no te ganaste ni un juego, pero llegaste hasta el tornado. Bueno, voy a comprar unos helados a mis hijas. Oye, helado, la verdad es que la hemos pasado súper bien. Y huevo, dice, ella está con lo del huevo, señores. Saquen toda su plata, señores hueveros. Toda su plata porque la pasamos espectacular el día de hoy, Poncho. Cantamos cumpleaños y todo el mundo se lleva algo porque eso es lo más importante. Así que nos vemos el día de mañana y seguimos con más aquí en Te Reto a Ganar. ¡Ganar!